Con el certificado que me han puesto. Pues me han faltado pelo. Gracias.
menos, digo, recién habré venido. Sí. Hombre, ¿qué? Y cuando iba a jugar con mi marido. El jefe no da la orden, ¿no? ¿Quieres que tenga la botella, tú?
estáis comiendo? ¿Qué quieres que haga? Hola. ¿Hola? ¿Quieres? No, gracias. ¿Quieres desayunar? No, todavía no. Todavía no. Queda a las 11 en el fuerte. Vale. Miércoles. Pero vámonos, no me traéis por aquí. Sí, por zonas de monte, a lo mejor en la Atalaya, es que no me acuerdo dónde es. Si es por la Atalaya o por la cocina, no lo sé. Llevando linterna. En los frontales, yo he ido con frontales. Comiendo. Yo no he hecho ni una sola foto, ¿eh? Bueno, eres muy cierto, no puedo hacer tampoco. Bueno, vale. Y ya si vas a sacar el plátano. Por eso. Y bueno, pues os invitaremos 3 o 4 días antes, os mandaremos la información. Vale, pues ya está. Sí, ¿no?
feria de costa musealizada. La mayoría serán de Cartagena, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿sabrá? Si no son de Cartagena, serán de Alicia. De pues necesitan hacerme cualquier pregunta, cualquier cosa así. Ese es mi nombre. Y yo lo voy a acompañar, como digo, por el recorrido de Casa Mata. Esta maqueta en la segunda Casamata se centra en el puerto de la ciudad, que al final es el motivo por el cual Cartagena tiene tantísimos siglos de historia. Un puerto natural con dos bahías, la bahía de Cartagena y la bahía de Escombreras, que pues, ha permitido que la ciudad se fundara en el siglo III. Un poquito que tenemos cartaginés, desgraciadamente los romanos arrasaron con todo y no podemos comparar los 20 años cartagineses. Por la llave de Carlos III es una de las consecuencias de ese esplendor militar que vive la ciudad en el siglo XVII. ¿Qué ocurre en el siglo XVII? Que se crean los departamentos marítimos a nivel nacional. Las primeras baterías que se construyen en la ciudad datan del siglo XVI, con el inicio de la artillería. En el siglo XVI, el alcance que se tenía era de 400 metros. Y de un siglo a otro, del siglo XVI al siglo XVII, que es cuando se construye el primer fuerte de Navidad, el alcance realmente es el mismo. Sin embargo, construyen más baterías y consiguen ese fuego cruzado, que es la gran mejora. Es como mejoran un poquito la puntería para darle a las distintas embarcaciones. Bien, entre las cuatro primeras casamatas y las cuatro últimas, nos encontramos con este pequeño almacén, el Polvorín, lugar donde se guardaba la pólvora, pero no toda la pólvora. Casamata número 6, tenemos un cañón. Este fuerte de Navidad contó con dos tipos de cañones. El cañón de la primera mitad del siglo XIX y el cañón de la segunda mitad del siglo XIX. Este pertenece a la primera mitad y se caracterizaba por ser un cañón de avancarga. Se cargaba por delante, y ánima lisa, con lo cual tendría un alcance de 8 kilómetros. 3.000 kilos de hierro fundido, 3 toneladas de peso. Lo ven muy grande, lo ven, pues eso, espectacular, parece que es un buen cañón, pero en realidad tenía piezas originales. Todo lo que tenemos en el fuerte, al final, salvo las maquetas, los vídeos y esas cosas, que pues es musealización, todo lo demás es original. Está muy a la mano, malo por nuestra parte, porque hay gente que no entiende que la cuerda es para no pasar. Pero bueno, esto que tenemos ahí en el centro de las cuerdas es la reproducción del despacho del oficial. Comentaba al principio de la visita que aquí vivirían los soldados y los oficiales, los suboficiales. ¿Cuántas personas vivían dentro de este fuerte? En época de paz, 14 personas, 12 soldados rasos, el suboficial y el oficial. Y en época de guerra serían 40, 38 soldados, el suboficial y el oficial. Este sería el despacho del oficial con todas las piezas que se han podido recuperar.
¿Eso funciona o no? Ya, sé que funciona. ¿Funciona? Tiene que echarle moneda, ¿no? No, pero no lo voy a echar. Ah. ¿Y lo de atrás? Pero seguro que yo no iba a ir.